Buenos días, mis amores. Empezamos el día a las 9 de la mañana. No madrugamos casi hoy, solamente nos levantamos a las 4. Y como a las 7, 8, volví a pedir comidita. Y ahorita estamos como que en repitis porque otra cosita también ya se levantó. Hi. Ay, preciosa, agua y bebé, sí señora. ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? ¿No? ¿Con quién dormiste? ¿Con quién dormiste? ¿Con quién dormiste, muñeca? ¿Con Dada? Hoy se levantó haciéndose la gringa. No entendió ninguna de mis preguntas. Te amo, muñeca. Oye, ¿tú por qué eres tan linda? Ay, ese pelo. ¿Qué tal leche pelo? Pechocho de maravilloso. ¿Qué pasó? Nena Pú. ¿El pie de nena? ¿Sí? ¿Qué le pasó al pie de nena? ¿Tu bebé? Ella le da teta a su bebé mientras yo le doy teta a mi bebé. ¿Te parece muy chistoso? Te estás riendo. ¿Y están ricos? ¿Tus pancakes de blueberries? ¡Ay, qué rico! Yeah, Nina. El tamaño de Elena. Con un mes. Esta pijama es 3 a 6 y todo lo que está utilizando en ese momento es 3 a 6. ¡Naricitas! ¿Le pusiste tu nariz? ¿En dónde pusiste tu nariz? ¡Ay! ¿Y en dónde le estás poniendo en la boca? ¡Ay! ¡Otra vez nariz! Pesos, pesos. Don't get that stuck in your teeth, please. Quick. Ah, dope. Look, she's talking to you. ¡Ay! Mira, mira a tu Elena. hermanita. Emilia, eso en la boca no. ¿Besos? Dale, dale una naricita, ¿Naricita? naricita. Okay, ¡Eso! Y bueno, Daddy ya se fue a trabajar. Nosotras estamos aquí terminando de desayunar. Hablamos con la tita y apenas Emilia termine de comer, vamos a salir a caminar. Así que nos tenemos que vestir. ¡Y vamos a salir a caminar! ¡Yay! Termina rápido tus pancakes morados. Que no se ven muy deliciosos, pero saben muy ricos, ¿cierto? ¿Están yummy? Sí. ¿Quién te hizo los pancakes? ¿Quién te hizo los pancakes? Dada. ¿Y cómo amamos a Dada? Bueno, la regla estos días ha sido que terminé de desayunar Emilia y ahí mismo salimos. O sea, literalmente lo que me demoré en cambiarlas y hay veces que las saco en pijama. Pero lo importante es salir a que nos dé el solecito. En este momento estoy en la sombra para grabar. Porque el solecito está pegando duro. A ver, bueno, les muestro. No es tan grave. El caso es que sí, esto nos ha ayudado un montón. Yo creo que también le ayuda a diferenciar el día y la noche a Elena. De todas formas tenía que pasar por su brote de crecimiento que les conté, que estaba tremenda la cosa. Pero ya está mucho mejor. Y las noches, o sea, los días que salimos, se nota la diferencia, como que en la noche todo es más fácil. Tengo ojos de loca, pero les juro que sí, que estoy durmiendo.
esto no es fácil. Esto es para valientes, oigan. Pero no hay nada mejor en el mundo. Día más, vamos caminando a devolver ese paquete de Amazon. Y mientras tanto, Milia se toma su tete y Elena recibe un poquito de sol. Bueno, de este lado no, pero cuando volteó el coche sí le entra un poquito de sol. Por fin se empieza a sentir la primavera. Oigan, qué maravilla, ya estaba cansada del frío. Espero que dure mucho la primavera porque odio el verano. Es tan difícil tenerlo feliz a uno. Pero es que el frío ya estaba cansón, pero los calores acá son ya too much. Y eso que no vivimos en Florida. Oigan, el día está demasiado lindo. Salió más el sol. Le quité el cobertor de plástico que tenía encima Nena. A veces me preguntan que cómo respira la niña con eso. Tiene huequitos, no os preocupéis. No me gusta ahogar a mis hijas. Y oigan, aquí aprovechando que ya se empieza a sentir la primavera, por fin. Llegó la hora del almuerzo, Nena ya almorzó y Emilia está comiendo su dadito de pollo. Y hoy tenemos cita en el quiropráctico. Yo creo que esta ya es la última a la que la traigo. Ustedes saben que a mis bebés los dos primeros meses las estoy trayendo alineaciones seguidas en el quiropráctico cada más o menos una vez a la semana, si no se puede, cada dos semanas. Me parece súper importante, los bebecitos al principio nacen con tensiones como de la posición en la que estaban en la pancita de la mamá y en el momento del parto pues también como que hay cosas que son como muy bruscas para ellos. Entonces al principio sí es bueno, ayuda un montón a Elena. Elena nació como que hacía mucho así, entonces él le ha ayudado a soltar los hombritos y eso le ayuda a tener más movilidad en el cuello, lo que hace que tenga mucho mejor agarre para pues cuando la estoy amamantando. Entonces la lactancia también se ve beneficiada. O sea, es como que son muchas cosas que parten de algo como tan simple que uno puede arreglar fácilmente. Entonces, importantísimo que el quiropráctico al que vayan, sobre todo con bebés, esté especializado en el método Webster. Si no, no. Lo siento. Si eres quiropráctico y no tienes esta credencial, no es nada personal, pero sí, dentro de lo que estuve leyendo antes de acceder a esto cuando estaba embarazada, sí era lo más importante. Así que, pues sí, si trabajas con mamás embarazadas o con bebecitos, creo que es una acreditación, se llama, que puedes sacar y que sería como que buenísima para tu negocio. Literal, aquí en Sabana está este Restoration y el Dr. Caleb es como el quiropráctico de todas las mamás embarazadas y bebés chiquitos. Ese ajuste está muy bueno. Oigan, uno sabe que está triunfando como madre cuando el snack favorito actual de mi hija es pepino. ¡Qué linda tú! Y mientras papi revisa unas cosas de una propiedad que están a punto de cerrar con uno de sus clientes, nosotras tomamos tete. Vinimos a lavar el carro y Kenny tiene que tomarle la mano a Emilia porque se asusta, pobrecita. ¡Mira, Emilia! ¡Bubble! All done, Emilia! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Ilia! ¿Qué pasó? ¿Qué? All done. Bye bye car wash. Yeah. Qué pecadito. Yo creo que tiene que ver con que la primera vez que la pasé por ese mismo car wash, estaba toda muy chiquita y estaba dormidita y eso la despertó y yo creo que le dejó un trauma. Uy, oiga, la luz muestra las imperfecciones, pero ahorita ya me pongo polvitos. Los ojos, no dormí, mejor dicho. Así se ve el posparto, mis queridas. Así se ve el posparto. 6 semanas y todavía estoy vuelta a mí al colegio. Pero llenita de amor, que es lo importante.
Emilia, manos en el carro, mano al carro, mano al carro, mano al carro, ok, eso, muy bien. Quédate ahí hasta que yo cierre la puerta, bueno, mucho cuidado, manos en el carro, manos en el carro, manos en el carro, ok, ¿ya me puedes dar la mano? ¡Eso! Cosita feliz, ella sabe a dónde llega. Amamos este parque. Bueno, esto la distrajo y apenas... ¿Qué pasó? Sí, apenas porque a Dada le tocó devolverse porque no echamos seguro en el carro. Así que vamos a parar acá y ya después sí seguimos al parque. Bueno, Dada y Emilia siguen al parque y nosotros parada obligatoria en Carter's. Oigan, acabo de comprarle dos sudaderas a Emilia y un vestido y una pijama a Elena. Todo por $15 en Carter's. Creo que las sudaderas son Oshkosh, que es la marca como de grandes de ellos, por $15. Como ya el invierno supuestamente está acabando, aunque esté frío, como que al parecer es eterno, todo lo invierno lo están poniendo muchísimo más económico. Esperen que se me cayó una cosa aquí. Y es el momento perfecto para que compremos un par de cosas que necesitamos para Bogotá, porque en Bogotá sí va a estar haciendo frío. ¿Quién llegó ahí? ¿Quién llegó? ¡Llegó la mamá! ¡Ay, qué rico! Tienen todo un sistema. Esta vez pedimos hamburguesita y Emilia va a comer mac and cheese. Yo de chiquita no entendía por qué los niños acá comían pickles y ahora veo a mi hija y digo, ¿what? Guácala. Emilia está escogiendo qué va a tomar. ¿Qué vas a tomar, mi amor? Di margarita. Alguien por acá está lista para comer. Y cuando la bebé toma tete, a mamá le toca extraerse. Y tú también, ¿cierto? ¿Cómo te extraes tú? ¿Esto dónde va? Aquí, pues te lo pongo. Bup, 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 bup. Good job. Ah, es adentro, es in. Ok, in. Eso, así. ¿Listo? ¿Ya terminaste? All done. El otro, ¿verdad? Que son dos. Listo, all done. Emilia, ¿qué es esto? Ball. ¿Qué es? Ball. Ball. ¿Esto? No. Heart. ¿Este? No. Fútbol. ¿Este? Abre. ¿Qué es esto? Star. Star. ¿Esto? Luna. La luna. ¿Esto? ¿Qué es esto? Flower. Flower. ¿Esto? Dada. No, ¿esta quién es? Mamá. ¿Y este? Dada. ¿Y este? Tree. Un tree, pero sácate eso de la boca que no te escucho nada. Esto es lo que hacemos mientras mamá se extrae. ¡Qué delicia!